Bueno, buenos días a todos. Damos las gracias a las autoridades por sus palabras. Y bueno, ahora vamos a convocar a Alejandro Vázquez. Él es director y responsable del equipo de desarrollo del INDI. Alejandro es licenciado en psicología por la Universidad de la República, es máster en psicología por la Universidad del País Vasco y es doctor en psicología por la Universidad de Porto. Actualmente se desempeña como profesor agregado en el Instituto de Fundamentos y Métodos, acá en la facultad, adjunto al programa Cognición, como decía Alejandro Maiche, en el Centro de Investigación Básica en Psicología y en el Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje. Sus intereses de investigación se han centrado en diferentes áreas del desarrollo cognitivo, en las distintas etapas de la vida y en temas de evaluación psicológica, en esta oportunidad a través del INDI, específicamente vinculados a la primera infancia y a los procesos educativos. Posee numerosas publicaciones en medios nacionales e internacionales, incluyendo revistas arbitradas. Y Alejandro nos va a hablar sobre los aprendizajes y los desafíos que ha significado el INDI en las aulas uruguayas estos 5 años, los cuales, por suerte, he tenido la fortuna de acompañar. El INDI surge como una idea por allá por 2013, pudiendo comenzar a implementarse a fines de 2014 y específicamente yo me sumo a comienzos de 2015, y me parece oportuno traerles una idea con la que me encuentro desde mi llegada al equipo, desde mi encuentro con Alejandro, que es que el INDI surge a partir de percibir una demanda en el sistema educativo nacional, que era atender desde una perspectiva de derechos y de manera temprana las diferencias entre los niños que generan desigualdades luego en las trayectorias escolares. Y bueno, ver hoy acá el trabajo articulado de tantos referentes nacionales de distintas áreas, creo que es una muestra válida de que esta idea era posible en Uruguay y bueno, que es posible plantearnos este tipo de desafíos desde la academia para acompañar las políticas educativas en nuestro país. Así que bueno, bienvenidos todos y que sea una jornada de disfrute. Vale. Gracias, Maite. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los que integraron la mesa de apertura, las autoridades que nos acompañaron. Y para mí es especialmente grato porque dio la casualidad que la mesa al final estuvo conformada por gente que estuvo muy cercana al proceso y que trabajó de forma muy comprometida con nosotros en esa construcción de equipos. Bueno, dentro, Alejandro Maiche de hecho fue parte del integrante del primer proyecto, uno de los integrantes, y las demás, Chabela, Pablo, fueron de los consejeros que estuvieron más cerca del proceso y dando siempre su aporte de manera muy cercana y muy, muy constructiva. Bien, cuando empezamos a pensar el INDI, que bueno, Maite ya les adelantó un poco de la historia, un aspecto central en esa prehistoria, llamémosle, en esa conceptualización del proyecto, era el trabajo sobre lo que es un objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, ¿sí? Una de las metas, que es la 4.2. Y que se trata de un concepto en la literatura de desarrollo infantil, en las investigaciones, que se ha visto que es muy relevante para entender las condiciones de vida y el bienestar infantil en la primera etapa de educación inicial, ¿sí? Y es el concepto de disposición para la escolarización, y que refiere a los niveles o las condiciones de desarrollo que presentan los niños al finalizar o durante la primera infancia, y la investigación sobre ese concepto se ha centrado en ver cómo esas condiciones de desarrollo y esos niveles de desarrollo impactan en las trayectorias vitales, podríamos decir educativas, pero también podríamos decir de salud y de condiciones vitales en forma más amplia, sobre la vida posterior, ¿sí? Cómo esas condiciones de desarrollo en la primera infancia van a marcar lo que son las trayectorias vitales de las personas, ¿sí? Y en aquel entonces veíamos que en Uruguay no había una forma de evaluación sobre eso, una forma de trabajo, una conceptualización, y originalmente la idea del primer proyecto
era investigar sobre un concepto que en esta literatura de disposición para la escolarización es muy importante, que es la brecha de ingreso a la escuela o la brecha de cierre de la primera infancia. Así que es las diferencias debido a razones socioeconómicas, a razones que pueden ser la religión, el grupo étnico, la región, el nivel socioeconómico de las familias, al cerrar, en los niveles de desarrollo, al cerrar la primera infancia. ¿Sí? Y bueno, lo primero que queríamos hacer era investigar sobre eso y preguntamos a unos investigadores para poder usar un instrumento, y lo que nos respondieron es: qué bueno que quieren investigar sobre esto en Uruguay, el instrumento sale tanto, ¿no? Y no era barato, precisamente. ¿Sí? Que no era el instrumento que habló Chabela anteriormente, es otro, digamos. El EDI, es el EDI. Y lo que nosotros lo dijimos, respondimos en ese entonces, es: pero, a ver, ese instrumento no está adaptado a Uruguay, no está validado, va a haber que hacerle cambios, porque hay preguntas que son muy raras para Uruguay, para el contexto uruguayo. ¿Nos cobran igual? Y era, sí, evidentemente sí. Y con ese intercambio, digamos, es que la idea original cambió un poquito y nos propusimos un objetivo que en aquel momento pensamos que era menos ambicioso, pero al final resultó que quizás haya sido más trabajo en el fondo, pero que fue generar un instrumento nacional para poder evaluar estos aspectos del desarrollo infantil. ¿Sí? Con esto en vista, ¿sí? Con la meta 4.2, que dice: para 2030 velar porque todos los niños y niñas tengan servicio de atención y desarrollo en la primera infancia y una enseñanza preescolar de calidad a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. ¿Sí? Y esto es textual, ¿no? De la ONU. Y en el fondo esto es lo que se define como disposición para la escolarización. ¿Sí? Que los niños puedan cerrar la primera infancia en buenas condiciones de bienestar y que eso pueda también ser una garantía para lo que va a venir posteriormente en sus trayectorias vitales. ¿Sí? ¿Qué objetivos pensamos para el INDI? ¿Qué filosofía teníamos cuando empezamos a pensar y a diseñar? ¿Qué características tenía que tener? Bueno, lo pensamos como un instrumento de tamizaje del desarrollo, ¿sí? Como un instrumento de screening, como un instrumento que pudiera ser usado de forma amplia y con relativa facilidad. ¿Sí? Lo que se llaman en los diseños de instrumentos de evaluación, los de nivel 1, los que permiten hacer un cribado poblacional grande, rápido y, bueno, costo eficiente. Y que fuera justamente del desarrollo, ¿sí? Que fuera multidimensional. Porque en una primera instancia dijimos, bueno, vamos a empezar por algún aspecto y después le incorporamos otras dimensiones, ¿sí? Empezamos por lo cognitivo y lo motor, luego lo incorporamos, pero ya en los primeros contactos con el sistema educativo vimos que era muy importante en el trabajo docente tener una conceptualización multidimensional del desarrollo y dijimos, bueno, hagamos un esfuerzo adicional e incorporemos en la creación del instrumento las dimensiones centrales en lo que es el desarrollo. Otro aspecto importante era que fuera un instrumento que nos permitiera dar información, en este sentido también que veíamos antes de evaluar la disposición para la escolarización, de acompañar el desarrollo del niño en el sentido de que pudiéramos tener información rápida y confiable para evaluar aspectos del bienestar actual del niño que pudieran estar siendo afectados o que pudieran mejorarse o eventualmente, y en la mayoría de los casos, por suerte, valorar que podemos estar tranquilos con sus niveles de desarrollo. ¿Sí? Y lo vamos acompañando y monitoreando
para que todo vaya bien. ¿Sí? Por otro lado, articular lo que es la información que podríamos tener con el instrumento para dar insumos a lo que es el trabajo docente o la planificación educativa. ¿Sí? O sea que ese es un trabajo que todavía seguimos haciendo y que a través de las entrevistas, los grupos focales, las acciones formativas, los talleres, siempre intentamos poder articular, ¿sí? Transmitir lo que es la información que nosotros podemos dar a través del INDI con el trabajo docente. ¿Sí? Que ahí es un espacio interdisciplinario, claramente, de trabajo. Por otro lado, teníamos como objetivo informar sobre las situaciones de mayor riesgo. ¿Sí? Esto es, sabemos que hay situaciones de desarrollo que pueden estar con mayores niveles de compromiso, ¿sí? O situaciones de desarrollo vulnerable. Y entonces, bueno, que el INDI tuviera sensibilidad o capacidad para identificar esas situaciones para nosotros era algo importante, y todo eso hay que pensarlo desde el arranque, desde qué indicadores preguntamos, ¿sí? Y con qué características o cómo formulamos el instrumento. ¿Sí? Y este es un aspecto importante, porque también veíamos en el intercambio docente que muchas veces, sobre todo en los niveles, pasa más, digamos, en los niveles 3 y 4, que los docentes son a veces los primeros en notar alguna vulnerabilidad importante del desarrollo, y a veces no tenían como insumos para conceptualizar eso con respecto, por ejemplo, al estado de una población de referencia, en este caso la población uruguaya. ¿Sí? Y un objetivo que atraviesa todo esto es trabajar en la democratización del desarrollo. ¿Sí? Porque, como le decía, y sobre todo esto es una realidad en Uruguay bastante fuerte, a pesar de que venimos haciendo mejoras, como decía Pablo, el contexto socioeconómico determina mucho las condiciones de desarrollo, ¿sí? Y los niveles que van a presentar los niños. Y en ese sentido, tener la evaluación y los insumos que puedan orientar las políticas, los esfuerzos, hacia las condiciones de mayor desigualdad, sobre todo en población que no puede reclamar por sus derechos, como los niños tan corta edad, nos parecía un trabajo también importante y que nos sigue comprometiendo en las acciones. Y bueno, con estas líneas conceptuales para pensar cómo queríamos que fuera el instrumento, empezamos a trabajar. Y bien, estas son las 5 temporadas de presencia en aulas uruguayas. ¿Sí? Como decía Maite, el proyecto se presentó en 2013, se empezó a ejecutar en fines de 2014, pero la conformación del equipo y el trabajo de campo empezó en 2015. ¿Sí? Y en 2015 empezamos con lo que fue la creación y el primer estudio piloto de validez en niveles 4 y 5. ¿Sí? Ya con el instrumento, las primeras versiones del instrumento. ¿Sí? En 2016 trabajamos en un proyecto de validación más amplio, ya vamos a ver los números, ¿sí? Y en 2017, bueno, el proyecto empezó a crecer, el SEIP lo consideró importante, estratégico, en este contexto que les mencionó Chabela y Pablo, ¿sí? Y empezó un proceso de articulación y colaboración más intenso y más fuerte, ¿sí? Que ya existía de 2015 con lo que fue el trabajo con inspección, ¿sí? Que inspección siempre tuvo un rol muy cercano y muy de valoración de lo que era el instrumento y de dar devolución y retroalimentación. ¿Sí? Pero en 2017, bueno, empezamos un trabajo de digitalización en Gurí. Gurí toma el INDI y lo incorpora dentro de sus prestaciones. En 2017 también, y con ayuda de este,
de esta incorporación en Gurí, generamos lo que es la muestra representativa nacional, el patrón de comparación y el patrón de análisis de lo que va a ser el desarrollo infantil en las distintas dimensiones para los niños uruguayos de cada nivel y cada edad. ¿Sí? Y empezamos a trabajar en lo que es la generación de reportes automáticos. Hoy por hoy el INDI, una vez finalizado, ¿sí?, ofrece reportes a distintos niveles. En 2017 empezamos a trabajar con reportes individuales, o sea, de niño y de aula, ¿sí?, de grupo. Y también en 2017 trabajamos en lo que es la adaptación del INDI para nivel 3, ¿sí?, porque empezó a surgir como una demanda de, bueno, de los docentes de nivel 3 de, bueno, 4 y 5 tienen y nosotros no. Entonces pensamos un proyecto para nivel 3 que la capacidad de los ítems de evaluar bien no era buena por las especificidades de la edad, ¿no? Los ítems de 4 y 5. Entonces hubo que hacer un trabajo de adaptación y ya se hizo el primer estudio piloto. ¿Sí? El año pasado, 2018, ocurrió la universalización de la evaluación con INDI en los niveles 4 y 5, y empezamos a hacer también trabajos de coocurrencia de riesgos en las distintas dimensiones, y que eso condujo a través del trabajo intersectorial a bueno, pensar un mecanismo, una forma de articular la atención prioritaria que cuando llegue la mesa intersectorial les van a contar mucho mejor que yo. Luego trabajamos en la generación de reportes de centro y de jurisdicción, ¿sí?, para las directoras y para el cuerpo de inspección. Y ampliamos el estudio de validación para lo que es la adaptación para 3, para nivel 3. ¿Sí? Entonces, en 2018 ocurrió una universalización del INDI. Esto implicó también jornadas de capacitación bastante intensivas. Un trabajo de articulación cada vez, como ven, más cercano. ¿Sí? Y en 2019 se continúa en estas líneas de trabajo, en el sentido de que también se aplicó de forma universal para 4 y 5, pero se incorporó la evaluación también de forma universal para nivel 3. ¿Sí? Sin reportes todavía para nivel 3, pero en principio fue una incorporación en Gurí, que también eso implica un esfuerzo y un trabajo muy importante de parte de los actores. ¿Sí? Y con eso, con esa universalización, nosotros estamos construyendo el baremo para, o sea, la muestra de comparación para lo que es nivel 3 y para que nivel 3 pueda tener reportes ajustados a lo que son los niveles de desarrollo de los niños en el Uruguay. ¿Sí? Y eso está para probarse, ya les adelanto, de forma experimental ahora en la segunda toma de octubre, sí, de octubre-noviembre. ¿Sí? Bueno, algunas otras acciones fue bueno, la aprobación de la hoja de ruta para las situaciones de riesgo multidimensional, que articula sectores como son la educación y la salud. Trabajamos en actividades formativas y divulgativas, creemos que esto es una acción muy importante de continuar. Y además de los reportes para 3, para nivel 3 que se están incorporando, estamos trabajando en reportes que puedan explicar lo que es el progreso o la trayectoria entre la primera evaluación y la segunda evaluación. ¿Sí? Y eso es un trabajo que también intentaremos tener muestras de reportes pilotos, ¿sí?, para evaluar lo que es la trayectoria del niño entre la primera parte del año y el fin de año. ¿Sí? Porque, bueno, una cosa es la foto y otra cosa es la película. ¿Sí? El INDI, bueno, ¿cómo quedó conformado? Para los que lo conocen menos, el INDI entonces se evalúa a través de diferentes indicadores que fueron seleccionados, pensados, articulados, con varias idas y vueltas, sobre todo en las primeras etapas, con maestros, con actores del sistema educativo. Evalúa desarrollo cognitivo, desarrollo motor, desarrollo socioemocional y disposición o actitudes hacia el aprendizaje. Y
hay dos áreas que tienen como componentes específicos. ¿Sí? Desarrollo cognitivo evalúa como componentes lenguaje, habilidades lógico-matemáticas, descentramiento y funcionamiento ejecutivo o aspectos atencionales. ¿Sí? A nivel de desarrollo motor, los componentes son motricidad fina y gruesa, aunque no se ofrecen puntuaciones de subescala. A nivel de desarrollo socioemocional, tenemos aspectos de conducta prosocial, habilidades sociales, comportamiento internalizante, o sea, aspectos que hacen al retraimiento, al aislamiento, a la ansiedad, ¿sí? Son muy importantes para conocer, digamos, el bienestar del niño y lo que es el comportamiento externalizante, ¿sí? Agresivo, la frustración, que también tienen que ver con malestar que el niño puede estar pasando. Y la actitud para el aprendizaje evalúa aspectos motivacionales, de iniciativa, de creatividad. ¿Sí? Bueno, esto no sé si se ve bien, creo que más o menos, pero es cómo luce un reporte de niño. ¿Sí? Entonces, cuando la maestra finaliza, ¿sí?, va a poder ver las áreas del funcionamiento global, o sea, las grandes dimensiones, las cuatro grandes dimensiones, ¿sí?, el desempeño en comparación a los niños de su nivel y su edad en meses, si está muy descendido, descendido, esperado o destacado. ¿Sí? Y esto está basado en, justamente como le decía, la norma, calibrada en función del nivel y la edad en meses de los niños y de acuerdo al percentil que se ubique el niño, nosotros ofrecemos estos niveles de funcionamiento. ¿Sí? Y esto está basado también en modelos de lo que se llama respuesta de intensidad graduada, ¿sí?, donde se eligen los percentiles. ¿Sí? Esto, para los que conocen menos el proceso de INDI, la maestra finaliza y puede ver ese reporte con algún texto más, ¿no? Esto es un recorte, porque si ponía todo el reporte no se veía nada. En cuanto a la evolución, ¿sí?, ¿cuál fue la evolución de cobertura de lo que es el trabajo con INDI? Ahí ven entonces el N de niños, la cantidad de niños evaluados con INDI. Y esto es solo las primeras tomas, ¿sí?, las tomas de principio de año. No hablamos de otros estudios específicos que pueden ser de confiabilidad interjueces o confiabilidad TRTs. Y tampoco incluimos lo que son segundas tomas o este año lo que fue la reapertura. ¿Sí? El primer estudio de 2015, que para nosotros fue un trabajo chino, pero parece poco. Fueron 674 niños, ¿sí? En 2016, la muestra de validación se amplió a 2.404. Y ya a partir de 2017, el trabajo con la primera muestra representativa fueron 9.423 niños evaluados, más los anteriores, más las escuelas que ya participaron, entonces eso totalizó 11.039 evaluaciones realizadas. Y en 2018 y 2019, con la universalización, estamos hablando de más de 70.000 niños evaluados. ¿Sí? Y vean que este año creció un poquito lo que es el porcentaje de adhesión de las maestras hacia el INDI. ¿Sí? A la vez, acá abajo van a ver la cantidad de evaluaciones realizadas para nivel 3, ¿sí?, que en 2017 fue el primer estudio piloto de la adaptación con 1.031 evaluaciones y eso fue creciendo hasta que este año también se universalizó sin reportes. ¿Sí? Y esto implica un trabajo fuerte de articulación, de implementación de la política, de idas y venidas con lo que es los actores del SEIP, el coordinar las capacitaciones, los materiales para la formación. Un trabajo muy, muy cercano para llegar a estos niveles de cobertura. ¿Sí? Bueno,
¿Cuáles fueron algunos hechos clave en este proceso? ¿Sí? Yo ya he ido comentando algunas cosas, pero aprovechando esta instancia quiero resaltarla. ¿Sí? Bueno, un aspecto que fue central es la retroalimentación del cuerpo de inspección. La primera versión que les enviamos, ¿sí? En 2015, antes de ingresar a campo, le enviamos una versión. Inspección, realmente con mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, nos contestó este indicador sí, este no por esto, y empezamos un diálogo en parte escrito, hay cosas escritas, y en parte de reuniones, ¿sí? De por qué a nosotros nos parecía importante evaluar un aspecto que a veces estaba más o menos considerado en otras evaluaciones anteriores que existían por inicial, y a la vez también nosotros pudimos tomar insumos de elementos que son valiosos para el trabajo docente y que teníamos también como a veces punto ciego. Entonces, ese trabajo yo lo valoro mucho, creo que fue, bueno, con mucho compromiso, mucha seriedad, muchas horas de esfuerzo también del conjunto de inspección y nos ayudó mucho. Bueno, ahí también estuvo muy cercana, creo que ya está jubilada, María Rosa Hernández, puede ser, también el saludo para ella. Bueno, el compromiso de actores en todo este proceso está súper claro, la responsabilidad en lo que es el diálogo, haciendo preguntas, informándose, manifestando el desacuerdo en algunas cosas, pero siempre con responsabilidad y compromiso. Ahí creo que hay que destacar el trabajo o los vínculos que tuvimos con la FUM, con la ATD y evidentemente los consejeros, Alicia Milán, Pablo, Chabela, siempre han sido puntales de todo este proceso. Esto, por otro lado, no hubiera existido así como está y con este nivel de cobertura sin la existencia de Gurí, ¿sí? De la existencia de esa bedelía que tiene primaria, que es muy buena y es un ejemplo también internacional. Y la posibilidad de incorporar India Gurí creo que fue decisiva para informatizar todo este proceso. ¿Sí? Por un lado, para que las maestras pudieran cargar sin tener que poner el nombre y ¿sí? todo eso que ya es muy engorroso, que ya les quede en la misma plataforma que entran para llenar, pasar la asistencia, por ejemplo, y a la vez para generar los reportes automáticos y que eso quede dentro de una cobertura de la trayectoria. ¿Sí? Bueno, y ahí destacar lo que es el trabajo de Óscar Montañés, que fue el primero en que nos abrió las puertas y nos dijo, sí, esto estaría buenísimo que esté en Gurí. Y actualmente, de Felipe, que es una persona que está encargada de incorporar las actualizaciones que les estaba comentando, de los distintos tipos, los nuevos reportes, las nuevas mejoras, las nuevas situaciones y calibraciones de lo que pueden ser las situaciones de discapacidad, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, el cuerpo de maestras que contribuyó a la validación, esto es, cuando era en papel, no había ningún reporte, lo hacían por amor al arte y a la ciencia. ¿Sí? Y ese conjunto de maestras es la que permite que hoy tengamos esto. ¿Sí? Así que ahí hay que un reconocimiento especial a todo ese conjunto de maestras. La articulación público-público, yo creo que es otro aspecto muy importante, que se dijo mucho en lo que es la mesa de apertura, no voy a insistir, pero creo que ahí está la vocación de extensión universitaria, de investigación y de trabajo interdisciplinario y de articulación entre instituciones públicas, ¿sí? Educativas de educación pública. Y, bueno, mencionar lo que también está por arriba de todo esto es el trabajo, el fuerte trabajo que ha tenido todos los integrantes que han participado en el equipo de investigación desde Facultad de Psicología, que acá tenemos unos cuantos, acá cerquita. Bueno, algunos resultados, comentarles, a vuelo de pájaro, ¿sí? En general los problemas, lo que vimos, una tendencia fuerte, y en esta edad tiene mucho sentido porque los vectores de desarrollo están mucho más entrelazados, es que los problemas en un área o en una dimensión de desarrollo no vienen solos, ¿sí?
Y entonces los niños que tienen, presentan una vulnerabilidad fuerte en un área de desarrollo, tienen gran probabilidad de estarlo en otra área. ¿Sí? Esto es lo socioemocional con lo cognitivo, lo motor con lo socioemocional. ¿Sí? La probabilidad es alta. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto con el análisis de coocurrencia de riesgos en distintos años. ¿Sí? Sin embargo, probabilidad no significa determinismo. Entonces, también hay un conjunto de niños que tienen algunas especificidades, ¿sí?, de vulnerabilidad en áreas, en dimensiones específicas, y eso se convierte en una guía para priorizar la atención. ¿Sí? Entonces, las situaciones de entrelazamiento de las distintas vulnerabilidades consideramos y hemos trabajado para que ameriten un proceso de derivación más intenso y de valoración, ¿sí?, y de prevención. El nivel socioeconómico, como le decía, y lo que es el sexo son variables de fuerte poder explicativo. ¿Sí? Los niños de quintiles 1 y 2 presentan situaciones de vulnerabilidad más fuertes y eso creo que hay que seguir trabajando. Creo que hay que seguir insistiendo y creo que tener los datos sobre la mesa nos va a ayudar mucho. Una situación que se repite, que hemos visto, es que dentro de lo cognitivo, dentro de las cuatro áreas, de las cuatro subdimensiones, el desarrollo de los aspectos de protoaritméticos es el que presenta una mayor diferencia, una mayor brecha según quintil, por ejemplo, comparando el desarrollo de los niños entre quintil 1 y quintil 5. ¿Sí? Otro aspecto que vimos también, que es muy relevante, es que la edad en meses, ¿sí?, dentro del mismo nivel, la edad en meses, es importante. ¿Sí? Y explica, solo la edad explica variaciones en los niveles de desarrollo en todas las áreas que son significativos. Y esto es relevante para pensar, y es algo que creemos que hay que insistir. Nosotros insistimos o trabajamos mucho en lo que es la adecuación del baremo para considerar esto, pero para pensar el trabajo docente y cómo esas diferencias, ¿sí?, esos 12 meses de diferencia que existen en los niños del mismo nivel, ¿sí?, pueden ser contemplados y pueden ser trabajados en lo que es la atención a la diversidad. ¿Sí? Porque nos parece que es una parte de la diversidad que puede presentar un grupo. ¿Sí? Los más chiquitos, los más jovencitos de un nivel con los más viejitos. ¿Sí? Van a tener demandas diferentes. ¿Sí? Y otro aspecto que vimos es que las trayectorias importan. Y eso estamos trabajando en lo que es el baremo dinámico. Además de la foto, que sería el baremo estático, queremos ver o queremos empezar a incorporar el análisis del proceso, o sea, de lo que es la evaluación entre la toma 1 y la toma 2, porque hemos visto que diferentes situaciones dentro del desarrollo normal, por ejemplo, hay niños que presentan fuertes descensos en el desarrollo en algunas áreas, otros que presentan fuertes evoluciones. ¿Sí? Entonces, además de lo que puede ser un criterio estático, hay cuestiones de trayectoria que creemos que van a aportar información muy útil para la atención, para el cuidado de los niños. ¿Sí? Eso lo queremos incorporar también en los reportes. Bueno, algunos de los próximos pasos, y voy a ir rapidito porque me están señalando el tiempo. Bueno, trabajar en el baremo dinámico, esto es algo que se viene ya para esta segunda toma, y eventualmente hacer trabajos de evaluación entre distintos niveles, ¿sí? Porque ya podemos empezar a pensar situaciones de que la maestra de 4 pueda evaluar y pueda trabajar, por ejemplo, con la información de 3. ¿Sí? Y la de 5 con la de 3 y la de 4. ¿Sí? Y bueno, pero el tema es también pensar cómo esa información puede ser útil para el trabajo docente. ¿Sí? O sea, ¿qué información transmitir para que sea útil? ¿Sí? Eso es todo un trabajo que nos compromete y bueno, y es parte de lo que es la renovación del convenio. Los reportes para INDI 3 se van a aprobar este año. Ya está bastante avanzado ese trabajo. Después, trabajo de análisis de trayectorias, un poco vinculado a cómo esto se puede incorporar también a los reportes. Primero hay que hacer toda la analítica. Un aspecto que también tenemos que trabajar son las acciones para la transición a primero, sobre todo porque a partir de el año que viene, o este año ya estaba,
Maite. El año que viene, el SEIP quería que las maestras de primero accedan a los reportes. Sí, pero si no entienden los reportes, si no entienden, no saben lo que es el INDI, ¿qué van a hacer con esa información? Entonces, bueno, ahí hay que hacer todo un montón de acciones que, bueno, nos interpelan para el 2020, llamémosle. Y, bueno, generación de material didáctico, como le decía Chabela, generar un libro o más de un libro, o un libro y otros materiales, sobre todo lo que ha sido todo este proceso de construcción del INDI. ¿Sí? Eso también es parte de una acción importante de lo que es el nuevo convenio con, con el CODICEN. Bueno, ¿qué desafíos nos persisten? Trabajar en la formación, en lo que es el instrumento, en la evaluación y temas de desarrollo. ¿Sí? Eso creemos que es un área que surge reiteradamente. En el trabajo con docentes, bueno, cómo usarlo, cómo entender los reportes, qué quiere decir externalizante, ¿sí? Nosotros hemos hecho materiales, hemos hecho videos explicativos, pero a veces nos encontramos con que hay maestros que no han pasado o no han podido ir a las formaciones, a las capacitaciones y no han consultado los materiales. Entonces, bueno, ahí hay que seguir haciendo un trabajo fuerte de formación para que los sistemas de evaluación, en este caso con el INDI, podamos sacarle el máximo provecho y que la información transmitida sea lo más precisa, nos entendamos lo mejor posible ambos actores. ¿Sí? Bueno, ahí hay todo un trabajo también para hacer de cómo integrar los resultados a la planificación educativa. ¿Sí? Este es un trabajo que nosotros podemos orientar, pero es fundamentalmente lo que más podemos hacer es ayudar o acompañar las decisiones que pueda tomar el cuerpo de inspección, ¿sí? Y bueno, y ahí las idas a los acuerdos son una parte importante de este trabajo. La articulación intersectorial para las situaciones más comprometidas, creemos que tenemos que terminar de aceitar la maquinaria, en el sentido de que empiece a funcionar el acuerdo, en términos de la consulta, ¿sí? La derivación a lo que puede ser la atención sanitaria de los niños que presentan mayores niveles de riesgo. Y por otro lado, empezar a incorporar modelos de respuesta de intensidad graduada, ¿sí? Por ejemplo, en función de los resultados, cómo articularlo, por ejemplo, con políticas que ya existen de escuelas disfrutables, de maestros de apoyo, de verano educativo. Bueno, ahí creo que se abre todo una articulación de lo que pueden ser el uso de los resultados con las políticas que ya existen y que no son solo pensar en un niño concreto, sino pensar los modelos más macro. ¿Sí? Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Y yo, bueno, agradecer a todo el equipo, a todos los integrantes que han pasado por esto, que han sido mucha gente ahí. Hay algunos de los integrantes más significativos que han colaborado, pero hay mucha gente que nos ayudó dando el juicio experto, de muchas maneras. Así que, bueno, gracias a todos. Y Maite, Juan Ignacio, Mónica, están acá, Virginia, Clementina, así que han sido integrantes cotidianos del equipo, bueno, hace muchos años. Hasta ahora, algunos de ellos, ¿sí? Gracias, Ale.